Presentamos ¿Me entendiste? Con Misael Ramírez. Saludos a los miles y miles de perseguidores. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Mi forma de pensar, mi forma de ser. Pongan atención y aquí van a aprender cómo se comporta un semental. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Yo les voy a enseñar la forma de pensar de un semental. ¿Cómo está, Noval? Muy bien, aquí Rosa María Oviedo dice, llegó el mejor de todos los sementales, Misael. Llegó Panino. Saludos a todos los miles y miles de oyentes. Llegó Panino. Dentro y fuera del país, escuchando Pelas del Ojo, la noticia con humor, Noval. Pero, oiga, la gente que nos está viendo a través de redes sociales y a través de Canal 2... Oiga, lo vemos acompañado hoy, señor. Ah, no, es que ya es de metal. ¿Qué es esto? Es que le venía un día que estábamos tomándonos ahí unas metales ahí con Tristán y todos. Tristán se las toma todas. ¿Eh? Ya llevaba. Me dice le venía. ¿Me sabe por qué no hacemos un trío? ¡Ay, pues! No. ¿Cómo? Y yo me emocioné. Ah. ¿Cualquiera? Me emocioné. Pero, donde me asustó me dice, Tristán, cuéntele. Ay, digo yo, ¿qué es eso? Y me dice Tristán, ¿no? Que le venía, como ella es tan visionaria, dijo que ¿por qué no hacían un trío en los sementales? Ah, muy bien, muy bonito. No, yo pensé en otra cosa. Pero entonces me dice que nosotros ya éramos... pensando otra cosa. Que va, que pillo. Que Tristán tiene una mente tan podrida. Oiga. Entonces hicimos aquí el trío de los cementales en la versión Maluma. Felices los cuatro, ¿entendiste? Ah, muy bien. Oiga. Ah, es el único trío del país, el trío de cuatro, ¿entendiste? El trío de cuatro de los cementales. Aquí tenemos a cada uno un aplauso para los muchachos. Preséntelos, señor Misael. Aquí tenemos en el requinto de cemental, venga, se presenta aquí cemental. Gerardo Villegas para servir. Venga, esto es un cemental, un requinto, pero de los Browns. Gerardito, muy bien. Y una vez, aproveche y manda un saludo. ¿A quién quiere saludar? Un saludo a Rosa, a Palmares. A Rosa en Palmares. El otro cemental. Marconi Umaña. ¡Oigala! Y un saludo a quién, Marconi. ¿A quién quiere saludar? A mi doñita que está en la casa viendo. ¡Eso! ¡Seguimos aquí! ¡Cemental! Serac Umaña a la orden. ¿Cómo? Para servirle a todos. Serac. 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 Un saludo muy especial a la flor más linda. Eso. Florcita Salas. Somos cementales muy inspirados, ¿viste? Muy enamorados. Por supuesto, un saludo muy especial para Leveña, que me está viendo ahorita. Hombre, pero es lo que dice Fabricio Martín. ¿Qué dice? Pero que hablen como hombres. ¡Que hablen como hombres! ¡Hombres! ¡Hombres! ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Estamos aquí hablando a los cemental. ¿Viste? A los cemental. Muy bien. Si quiere, empezamos, muchachos. ¿Pero qué es lo que nos trae para que...? Vamos a arrancar con esta música que es una música que no pasa de moda, ¿entendiste? Sí. Y esto dice así, muchachos, arranquemos. ¡Ay, güey! ¡Alá! ¿Qué nos acompañan? No podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. ¡Araja! ¡Dale esta güendita! Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si
guacho. No sé, dale. No hay demencia ni dolor. La esperanza de mi amor será que vas a vivir. ¡Esa! ¡La chiste! Sin ti es inútil vivir. ¡Allá la contenta! Inútil será el querer te abrirá. Y esto es para todas aquellas mamitas que nos están escuchando aquí en Pelando el Ojo. Sin ti. Oiga, qué bonito que suena, es que Misael. No, estábamos bonito, ensayando. Felicidades. Afuera de la finca y ya llegaron cuatro vecinos a contratarnos. Nos pidieron tarjeta y ni teníamos. Vea el éxito. Y yo dije, muchachos, hay que hacerlo, ¿entendiste? Hay que hacerlo porque esta música... Muy bueno. Esta música es muy buena. No pasa de moda. ¿Qué pasó? Nosotros componemos canciones. Ah, ¿ustedes componen? Claro que sí. Echame la que tenemos ahí y después la que usted... O sea, aquella letra profunda que usted hizo. Okay. Vamos, aquí entre todos, mujeres divinas. Mujeres divinas. Está bien, vamos con placer aquí con mujeres divinas. ¿Cómo no? Aquí es solo pedacitos porque el tiempo es oro. Cierto. Es que él me decía que vamos con todas. Le digo, no, porque la gente quiere escuchar una probadita. Sí, una pedacito ahí. Pedacito. Vamos a ver con un pedacito. El tiro de facha. Los cementales. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones. Yo canté la contra de ellas. De pronto que aparece un caballero. Su pelo ya pintaba algunas caras. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opina diferente, le diga porque jamás nos traicionamos. Que si alguien opina diferente, le diga porque jamás nos traicionamos. Muy contento, complacido, gracias a la gente. De verdad, estamos muy contentos con este proyecto. Vamos con una canción original. ¿Original? Hombre. El Chivo de Cuatro, Los Cementales. Hombre. ¿Quién la canta? Yo, y aquí en Cemental me ayuda con Muy bien. Vamos a ver. Se llama ¿Dónde está ella? Entra muy bien. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Qué bonito. ¿Dónde está ella? Vamos a ver. Que llore. ¿Dónde está ella? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Muchas gracias! ¿Cómo? No, es
que solo pedacito. Es que de aquí agarrarlo rápido. Agarrarlo rápido. Eso lo decía lo mismo, hombre. Eso lo decía lo mismo. No, la leche. Al final sabe uno dónde está ella, porque no me dejaron decir. Vea, Andrea Montaro dice, excelente serenata, muchas gracias, Cemental. Bueno, vamos a sorprenderlos con una canción para, qué bueno para todas las madres. Misael, ¿para qué? Qué bueno. Para todas las madres. Una canción para las madres. Sí. Okay. Vamos a ver, muchachos. El requinto. Esta canción es muy bonita. Vamos sí, a ver. Dice así. El trío de los cuatro. Cementales. Esta canción es muy bonita porque habla del corazón de una madre. Ah, qué lindo. Sí, donde realmente ella nos da ese amor incomparable. Dice así. Para todas las bellas mamitas. Y lo bonito de esta canción, muchachos y bellas damas, es que para muchas mamitas que puedan estar fuera del país, se la va a poder dedicar. Dice así, claro. Dice así. Dice así. Ahora, ahora sí viene. Ahora sí viene. Y lo más lindo de esta canción. Habla de la paciencia. Pero bueno, ahorita vamos con otra para que la gente entonces pida otra cancioncita que quieran. Hagamos una cosa, mi hermano. Vamos a abrir línea telefónica 905-222-0000. A mí me gustaría que la gente, señor Misael, le pida una canción a ustedes. Claro que sí. Exactamente. Y que ustedes complazcan en este momento. ¿Cómo no? En el 905-222-0000. La canción que quieran pedirle aquí al Cemental. Exactamente. Con este trío de cuatro. El trío de cuatro de los Cementales. Algo popular. Novedoso. Ah, entonces, para que la gente llame, participe. Estamos haciendo serenatas. ¿Entendiste? ¡Hombre! Es correcto. En las madrugadas salen más baratas porque casi no nos contratan a esa hora. Entonces, estamos haciendo precios, ¿entendiste? Muy bien. Entonces hay que ver ahí, hay que haciendo la cosita y toda la cosa. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos llamadita, a ver, recibamos llamadas, ¿sabes? ¡Aló! ¡Buenas! Cemental. ¿Cómo estás, Cemental? Todo bien, Caperuso, complázcame con una de Julio Jaramillo. Claro que sí, ¿cuál? Cualquiera, hay un clasicazo. Clasicazo, vamos a ver. ¿Cuál de Julio Jaramillo? ¿Cuál? ¡Qué bueno! ¿El juramento? Nuestro juramento, todos así, con los deditos así. Ah, no. El re menor esa. Vamos a ver, esa va en mí, eso mismo, esa va ahí. Tenés que bajar los toques ahí porque no me va a dar el... Muy bien, ahora sí. No, son técnicas nuestras. Vamos a ver. Me ha enseñado el hecho en la clase de guitarra 2. Muy bien. Un momentico. Pero ¿una esposa? No, esto es para afinar. Ah, bueno. Vamos a calentar unos 30 minutos. No. Vamos a ver. Muy bien, vamos con una de Julio Jaramillo. Y dice así. ¡Ara! ¡Qué buena! Miguel.
de cementales. No quiero que la duda se haga llorar. Hemos llorado malos hasta la muerte. ¡Fuerza derecha! Y si los muertos hablan, después de muertos amarnos más. Muchachos, la canté al estilo Luis Miguel, nada más espera que todo el mundo cante y él se la tira rico. Bueno, otra llamada, Misael. Hay técnica, ¿no? Muy bien. Técnica. Muy bien. ¿Lo trae Liz hoy? Hoy traigo el hecho. Sácalo. Ahí, saco el hecho, ¿no? No, aquí no se puede. Vamos con llamada, Misael. Vamos con llamada esta, complaciendo. Vamos a ver. Misael. ¿Cómo estás, Cemental? Todo bien, Cemental. Adelante. Yo quiero que me complazca otra vez con ¿Dónde está ella? No puede ser. ¿Dónde está ella? La gente manda, ¿eh? Ya, pues, muchachos. Vamos a ver. ¿Dónde está ella? La cantamos todos, ¿va? Ya aparece. ¿Dónde está ella? El trío de Pacho. Los cementales. Nuevo hit. Va diferente. ¿Dónde? ¿Dónde está ella? ¿Dónde? Un mensaje que no la encuentre. Muy bien. Otra llamada, Misael. ¿Le gustó? Muy bien. Muy linda, muy linda. Cristán, me gusta. Otra. ¿La misma? No, vamos con otra. Misael, tenemos muchos mensajes. Es que, Misael, don Misael, hay muchos mensajes a través de nuestras redes sociales. Johnny Cotto dice que espera ¿Dónde está ella? En versión remix, que ojalá pronto la tengamos. La tenemos en cumbia. Ok, bueno, en cumbia, sería excelente. Alex López, canta mucho el cemental, tiene una voz espectacular. Muy bien, bueno, nos sorprendió, es que Misael. El coro le está ayudando, ¿verdad? Ah, es que... Vea, con el coro disimula, es que, no mienta. Es que este cemental es de verdad. Un aplauso para la muchacha. Y también dice Carlos, porque hay muchos comentarios como el de Leonel, el de su montón de gente que dice, qué bueno el músico del requinto, mis respetos, esas canciones son muy difíciles y lo hace espectacular. Muy bien. Es de la maraca. Todos los músicos, todos. No, muchísimas gracias. No. ¿El de la maraca es quién es? La maraca, claro que sí, ahí está. El director. El maestro está contentísimo, ya ahí, muy bien. Excelente, negro. Y todo aquí, le tocamos lo que quiera para que la gente... ¡Ah! Eso es, así es. Tenemos una muy buena... y la canción también. El problema del caballo que no monta. ¿Cómo? ¿Qué? Esa es la de que va el caballito mío que no estaba montando. Es muy bonita. Esta dice así. Esta dice así. Esta es la mano. ¿Qué es el coro? Vamos a ver. Para ver si le entramos con ellos. ¿Qué es el coro? Llama. A ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al cemental? A ver, escucha. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no monta. Ese es el coro. Ese es el coro. Es original. Es original. Bueno, a ver. ¿Qué le pasa que no monta? ¡Vaya!
Misael. Oiga, saludos, éxitos. Sí, Misael, otra llamada tenemos la sentada abarrotada de gente que quiere pedirle una canción a usted. Qué buena. ¿Dónde está ella? Que la cante el presidente. Sería muy bueno. Ah, ¿dónde está ella? Sí, ah, sí, sí. Cante sí. El presidente. Está estallado, Facebook. Ah, vamos a ver. Hay llamada, Misael. Llamadita. ¡Aló! Buenas noches, Misael. ¿Cómo estás, Cemental? Hay una canción que se llama Mi Pobre Madre. A ver si usted la sabe. Mi pobre madre. ¿Qué puso Tomatón la vez pasada? Madre, madre. Sí, muy bien. ¿Se lo sabe, sí? Muchachos. Que le, mi pobre madre, ¿de acuerdo? ¿Qué madre? Madre. Haga ahí. Mi pobre madre. Esta dice así. ¿Dónde estará mi pobre madre? ¿Dónde? Dice. Muy bueno. Pobre madre. Pobre madre, mi pobre madre, mi pobre madre, mi pobre madre, pobre. Ya, pobre, ya. Nosotros somos un trío que arranca bien, pero el cierre nos cuesta cerrar. Bueno. Estamos trabajando en eso, pero hay que ser honestos, ¿sí o no, muchachos? A veces hacemos descuentos por esos errores. Sí. Al final la gente dice, no, mira, no me di cuenta, estaba muy bueno, no di el cierre. Ah, pero uno lo dice porque hay que ser honesto, ¿sí o no, muchachos? Claro, muy bien. Entonces... Ya se disimula. Señor Tristán. Sí, comentarios en redes sociales dicen aquí en nuestro chat, Aide Jiménez. Aproveche, Misael, vea que hoy casi le están dando dos bloques. Sí, así ya, que, ya, y hay peticiones. Hay peticiones de canciones. Piden o tres regalos y otra persona pide si nos dejan. Ustedes verán. Ah, no, sí, si nos deja, si nos dejan, normal. Sí, dele, si nos dejan, muchachos. Si nos dejan. Pues la canta usted, Misael. Tres regalos. Porque si nos dejan es solo uno. Tres regalos son tres. Son más. Caros, son más. Y tres de trío de cuatro. Sabio. Tres regalos, vamos a ver, claro que sí. Tres, cuatro. ¡Ay, huevo! ¡Ay, no, ¡caraja! 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 Solo basta una sonrisa para hacer.
cielo, la luna y el mar. Con el cielo, la luna y el mar. Con el cielo, la luna y el mar. Gracias, total. Bueno, Misael, esto es espectacular el día de hoy, señor Misael. Y una felicitación de verdad para sus excelentes músicos. Un aplauso. Esto también, hay que resaltar esta música, que es clásico, que no pasa nunca. Arte puro. Y de verdad que estos muchachos, son un honor estar con ellos. Sí, claro. En esta tarde. Fuerte el aplauso. Un aplauso. Mario, gracias, Misael. Estuvo buenísima y la gente está encantada en redes sociales, señor Tristán. Muchísimos comentarios en redes sociales. Dice Ligia Gómez, están solos. Qué lujo el de Pelando el Ojo. Tremenda serenata. Muchas gracias, Yamilet Jiménez. Buenísimos, dice Hazel Yesenia. No lloro, pero me acuerdo, Cecilia Ávila. Ese trío de cuatro está genial. Debe, Misael, seguir usted su carrera como cantante. Le recomienda Sandra Álvarez. Canta muy bien, Misael. ¿Dónde está ella? Ojalá que nos apoyen en la radio. Nos la pongan. ¿Dónde está ella? Pidiéndola. Vamos a pedirle aquí para la mejor. Que le den Spotify. Sí, la mejor. Spotify, que la pidan ahí en Spotify. Todavía no la hemos subido, pero pídala. Para que nos llamen y ya súbala. Que llamen y la pidan en Spotify. Exactamente. Usted no sabe lo que agradece uno cuando se la piden. Claro. Es algo que a uno lo motiva. Claro. A seguir siendo música para toda la gente. ¿Sí o no, muchachos? Claro. Así es. Entonces, muchas gracias por los dos bloques más que nos van a dar. Muchas gracias, mis amigos. Gracias, mis amigos. Gracias, don Isabel Ramírez.